Miles de venezolanos salen a marchar. Se preparan como todos los días desde que esto comenzó, para luchar por la libertad. Mientras que para otros miles, solo es un día más como todos los demás. Mientras unos buscan la mejor ruta para llegar a la marcha, otros buscan la manera de llegar a sus trabajos. Para todos, el metro está cerrado. Mientras un fanático ve el juego de la Champions, están reprimiendo a un gran futbolista. Mientras un melómano con sus audífonos disfruta de la música, están matando a un talentoso violinista. Mientras los profesores dan clases, sus estudiantes están siendo brutalmente barridos por la presión del chorro que los reprime. Mientras unos camarógrafos tapan el lente de sus cámaras, otros usan máscaras para no perder las tomas de la dictadura. Mientras los comerciantes tienen sus negocios abiertos, sus clientes están huyendo por la persecución de funcionarios que juraron defenderlos. Mientras unos vecinos se encierran en casa, otros abren sus puertas para protegerlos de la represión. Mientras unos buscan desesperados un poco de agua con bicarbonato, otros compran las birras para después del almuerzo. Mientras unos ven series de acción, otros viven la acción en las calles, batallando por la libertad. Mientras unos estando aquí no hacen nada, hay miles que estando en el extranjero se mueven para ayudar. Mientras tú estás viendo este video, sentado entre tu comodidad, hay alguien en la calle que está arriesgando su vida por tu libertad. Tu miedo no es más grande que el mío. La diferencia es que yo no dejo la calle.